Cristo, sobre los muros de piedra de la catedral, hay un verso que dice así. ¿Quién podría gloriarse de Babilonia? De sus muros. Nínive. De su grandez. Atenas. De sus letras. Constantinopla. De su fuerte imperio. ¿Qué quita las vence a todas? Gloria de la cristiandad y conquistadora del mundo. Pues al reino de Quito pertenece el descubrimiento del gran río de las Amazonas. Acurrúcame que tengo sueño.
Y los árboles de canela, ese bosque de canela, ese país de canela, ¿dónde está? Aquí sí, lo más que ¡bienvenido a Quito! ¡La carita de Dios! ¡La entrada a la mitad del mundo! ¡La mitad del mundo! Ahora se revisará, amigo. En el norte se forma un remolino que gira encendido de la aguja del reloj. ¡Dios! Tengo que botar el agua con un sushi, pero en el baile. ¡No, la boca! ¡No, la boca! ¡No, la boca! ¡No, la boca! Sobre la trampa ecuatorial se puede poner un pie en el hemisferio norte y un pie en el hemisferio sur al mismo tiempo. A los extranjeros les encanta. ¡No, no, no! ¡Pincher, por estar en un punto distante del centro de la Tierra, en el Ecuador hay poca gravedad, lo que provoca un fenómeno interesantísimo con el equilibrio. No, no. ¡Soy más!
os cortaré todos de maíz de canela. Pero yo en España lo venderé a mejor costo. En busca de mi plata,
en una nueva exploración. La segunda expedición de Orellana fue un fracaso. Nunca llegó al río, no se supo cómo, ni dónde, ni por qué murió. ¿Huele? Agua. Oro. Petróleo. Uranio, titanio. Minas. Se preparan nuevas expediciones.